Buenas tardes. Mi nombre es Mariela Cardiel Silva, soy médico hematólogo. Trabajo tanto en institución pública como privada. Bueno, vamos a platicar un poco sobre las recomendaciones que se tienen para el paciente hematológico. En el área de hematología, los especialistas vemos a pacientes que tienen alteraciones en la producción de sus células en la sangre. Sabemos que las células se producen en la médula y hay algunos pacientes que sufren cambios en estas células y provocan la aparición de cáncer. Entonces, el tema del paciente con cáncer, pues es un tema importante, ya que nuestros pacientes están expuestos a contraer el virus como todos. Sabemos que podemos contraer el coronavirus a cualquier edad, pero sobre todo hay ciertas personas que pueden tener más predisposición a contraerlo, como son los pacientes hematológicos. ¿Por qué? Bueno, nosotros damos tratamiento con quimioterapia y esta quimioterapia en alguna época, en alguna etapa del tratamiento, tiende a bajar las células. Entonces, en este periodo, que más o menos se presenta en el día número 7 del tratamiento, se puede tener este riesgo mayor. Por eso es que es importante, pues, dar recomendaciones tanto al paciente como a los cuidadores de estos pacientes y a nosotros como médicos. En primer lugar, bueno, como recomendaciones a los pacientes sería, en primer lugar, bueno, que ya sabemos todas las recomendaciones que se tienen por parte del gobierno, que prácticamente serían las mismas, vamos a recordarlas. Una de ellas, pues, es el permanecer en casa el mayor tiempo posible, ¿verdad? Cuando tengamos cita con nuestro médico, tendrá que ser prácticamente para una situación de suma importancia, ya que podemos ponernos de acuerdo con nuestro médico para que estas consultas pudieran ser en línea. Si no se puede en línea, porque no todos tenemos acceso a internet, se podría hacer a lo mejor alguna consulta por medio de llamada. Sí, esto es importante, sobre todo cuando no se tiene que revisar. Claro que eso se tendrá que checar al momento de la llamada con el paciente. Ya nosotros valoraremos si es imprescindible que el paciente se presente a la consulta o se puede postergar, ¿verdad? O podemos ayudarlo a través de estos medios que comenté. Número dos, bueno, si el paciente tiene que ir a la consulta en forma presencial, entonces aquí tenemos que acatar pues todas las normas que ya conocemos también, que son el guardar una distancia de 1 metro mínimo con las personas, que se tenga el uso de cubrebocas. Sé que están, pues, con escasez y aquí lo que se propone es que incluso nosotros podemos fabricarlos con tela, claro, tener los cuidados adecuados de el lavado al momento de llegar a casa y evitar tocarse la cara. Sobre todo, pues, en los hospitales, que no sabemos dónde puede estar el virus situado, ya que puede permanecer en ciertas superficies hasta por 9 días. Por eso es importante. En el caso de que yo pueda tener un acceso solamente a llamadas, bueno, como comentaba, sería lo ideal. Si tengo que surtir algún medicamento, esto puede realizarlo algún familiar, si ya sea mi cuidador o algún familiar, y para evitar yo la exposición al hospital, si solamente es para acudir a recibir tratamiento o los fármacos que se requieren. Las recomendaciones para el cuidador son que al momento después de la exposición a un nosocomio, a un hospital, al momento de llegar a casa se tiene que tomar todas las precauciones, como son la desinfección de sus artículos personales, el cambio de ropa a la entrada de casa, desinfección del calzado. Así como se nos ha comentado también al personal del área de salud, también así a las personas que se expongan al área de hospitales, que requieran acudir por esto que comento, ¿verdad? En cuestión y también algo muy, muy importante, tanto para el cuidador como para el paciente, sabemos que el lavado de manos es de suma importancia. Sí, el lavado de manos, pues, tiene que ser con agua y jabón durante al menos 20 a 40 segundos. Y en el caso de que no tengamos disposición de agua y jabón, por ejemplo, en el hospital o en alguna otra otro en otra área donde no se tenga disponible el agua y el jabón, podremos utilizar alcohol gel, o sea, una concentración de 60 a 80%. De esto, durante 20 segundos de preferencia, realizar la aplicación de este gel.
En relación a los médicos, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Digo, pues debemos de tomar en cuenta el hecho de la exposición del paciente a la consulta, si son pacientes con vigilancia, a lo mejor podemos prolongar un poquito más esa consulta, ¿verdad? Claro que aquí el cálculo de riesgo-beneficio es un poco complicado porque el cáncer no va a esperar. O sea, nosotros tenemos una situación de decir, podemos retrasar el tratamiento del paciente mientras esto pasa. Digo, en realidad es riesgo-beneficio. Sabemos que pacientes con leucemia no pueden esperar tanto tiempo para recibir su tratamiento, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros que individualizar nuestro paciente para saber qué es lo que tenemos que hacer con él. ¿Podemos atrasar el tratamiento? ¿No lo podemos hacer? ¿Podemos sustituir tratamiento intravenoso por tratamiento subcutáneo o tratamiento vía oral? Podría ser una opción. Claro, esto en la medida de lo posible. Como comentó, hay tratamientos que no pueden sustituirse y que tienen que ser vía intravenosa y que tenemos que citar a nuestros pacientes o que tenemos que hospitalizarlos para la aplicación del tratamiento, pero aquí con todos los cuidados de higiene y en zonas, por supuesto, u hospitales donde no se tenga pues, la concentración de pacientes con coronavirus. Y si es así, bueno, pues tendremos que duplicar las medidas de higiene y todas esas medidas que estoy comentando. Otra opción podría ser, ya había comentado lo de las llamadas telefónicas y las videollamadas, ¿verdad? Eso también pudiera ser una opción para nuestros pacientes, coordinarnos y a través de videollamadas, pues, contactarlos. Otra de las recomendaciones importantes es que si nosotros estornudamos o tosemos, tenemos que utilizar un pañuelo desechable, sin tirarlo inmediatamente y lavarnos las manos con agua y jabón o con gel, como ya había comentado. Otra de las opciones, si no tenemos un pañuelo desechable a la mano, es utilizar o cubrirnos con el pliegue del codo, de esta forma, ¿verdad? Para evitar que se esparzan esas gotitas, que sabemos que pueden ser las causantes de contaminación para otras personas. Bueno, el área de la salud tiene pues un compromiso importante con todos ustedes. Es importante que acaten las normas de higiene y pues llamarnos en caso de cualquier duda, ¿verdad? Hay teléfonos ya establecidos en ICEA, hay teléfonos también que se establecen en instituciones internacionales para pacientes con cáncer, en 01800, y que pueden encontrar en internet, que pueden también orientarnos. Entonces, todo aquel paciente que tenga alguna sintomatología relacionada con coronavirus, sabemos, para recordar un poquito, el tener el dolor de garganta, tener fiebre, tener tos, y esto aunado a una dificultad respiratoria, alteraciones en la percepción de los olores o de los sabores, que también se ha comentado, no es tan frecuente, pero también se presenta. Todo esto, bueno, es sospechoso de la presencia del coronavirus. Entonces tendríamos nosotros pues que llamar a los teléfonos que están establecidos en gobierno para que nos puedan apoyar o en el caso de pacientes con cáncer, a sus médicos tratantes para que puedan ayudar a establecer el criterio, el protocolo que deben de seguir ustedes. Sí, así que bueno, pues exhorto a la población a que nos cuidemos mucho, a seguir las normas de higiene y bueno, estamos a la orden para cualquier duda. Gracias.